Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, América. Gracias por estar conectados en esta transmisión en vivo y en directo a través de Café Más Noticias. Iniciamos una nueva hora de información llevándoles a ustedes la actualidad informativa, la emergencia que está viviendo Guatemala en estos últimos meses debido a la erupción de tres de los volcanes más activos que se registran en ese país. Primeramente vamos a iniciar nuestra transmisión dando lectura a la nota informativa emitida por el departamento de Insibumer, el boletín vulcanológico, que fue emitido a las 8:30 de la mañana, hora local de ese país. Justamente comenzamos dando los datos preliminares sobre el volcán Santiaguito, que a esta hora presenta condiciones atmosféricas parcialmente nublado y viento noreste con precipitaciones nulas. La actividad se ha observado eventos de desgasificación que generan columnas de color blanco a una altura de hasta 650 metros sobre el domo caliente, dispersándose en dirección suroeste. El registro sísmico permite observar avalanchas débiles y moderadas que han afectado el flanco suroeste, oeste y también el sur del domo caliente, así también explosiones en su mayoría débiles. Estas han generado desgasificación y ceniza a una altura entre 11.482 pies sobre el nivel del mar, que se dispersa en dirección suroeste a 2.5 kilómetros. Las avalanchas alcanzan la base del domo caliente y provocan caída de finas partículas de ceniza en el perímetro volcánico debido a la extrusión permanente de lava en bloques en la cúpula del domo caliente en las direcciones oeste y suroeste. No se descartan la ocurrencia de más avalanchas de bloque y ceniza en esta misma dirección, como también los posibles flujos piroclásticos de largo alcance en diferentes direcciones. Esto sucederá por lazos cortos de tiempo y es posible escuchar sonidos similares a una turbina de avión debido a la desgasificación prolongada en el domo caliente. Esta es la actualización que a esta hora, a las 8:30 de la mañana, el departamento de Insibumet está registrando para lo que viene siendo el volcán El Santiaguito, que se encuentra ubicado en Guatemala. Ahora doy paso y lectura a la nota informativa, al boletín vulcanológico sobre el volcán de fuego. En cuanto al volcán de fuego, este se mantiene parcialmente nublado con un viento que se rige desde región sureste y la actividad de desgasificación incluye unos 700 metros sobre el cráter, que se dispersa en dirección noreste y norte. Registra de 6 a 10 explosiones débiles y moderadas por hora que expulsan columnas de gas y ceniza a una altura entre 15.419 pies sobre el nivel del mar. Estas se dispersan en dirección oeste y suroeste. Producto de las explosiones se generan pulsos incandescentes de 150 a 200 metros de altura sobre el cráter, como también avalanchas débiles y moderadas en dirección a las barrancas Seca, Ceniza, Trinidad y Taniluyá. Algunas alcanzan la orilla de la vegetación. Se registraron también retumbos débiles y moderados acompañados de ondas de choque débil que hacen vibrar los techos y ventanas de las viviendas alrededor del volcán, y se escucharon sonidos débiles similares a lo de una locomotora de tren con lapsos de 1 a 3 minutos de duración. Esta es la actualización que está emitiendo el departamento de Insibumet sobre las 8:30 de la mañana de hoy, el boletín vulcanológico de hoy, martes 6 de abril. Ahora damos lectura a lo que está sucediendo en estos momentos con el volcán de Pacaya, que es el que más preocupación está generando en el sector de Guatemala, el que más emergencia está creando debido a que los flujos de lava continúan acercándose a dos de las aldeas más próximas. Y señores, en cuanto al volcán Pacaya, este se mantiene parcialmente nublado en esta mañana con una precipitación pluvial, así que se están registrando aislados chubascos sobre la zona, lo que está permitiendo que la actividad está generando columnas con abundante gas y poca ceniza que alcanzan los 3.500, o sea, unos 11.482 pies, y se desplazan a 6 kilómetros en dirección oeste y suroeste.
En horas de la noche y la madrugada, la actividad explosiva de tipo estromboliana ha generado expulsión de material incandescente a unos 300 metros sobre el cráter. La desgasificación constante ha generado también sonidos similares a los de una locomotora de tren de características moderadas y también fuertes, mientras que la actividad efusiva continúa alimentando el flujo de lava en el flanco oeste, por lo que este continúa su avance, y las estaciones sísmicas de Incibumec registran tremor de forma constante. Esto asociado al ascenso del magma, como también a los laxos de desgasificación continua en el cráter. No se descarta que durante las próximas horas se generen más flujos de lava en otros flancos o bien la generación de columnas de desgasificación con abundante ceniza. La actividad del volcán de Pacaya se considera que se encuentra en niveles altos. Amigos, este es el boletín informativo que acaba de emitir el Departamento Vulcanológico, el boletín diario a las 8:29 de la mañana hora local, sobre la actividad volcánica que registran los tres volcanes más activos que tiene Guatemala, que es el Volcán de Fuego, el de Pacaya y también el Santiaguito. Vamos a dar ahora paso a un boletín especial emitido por una de las televisoras locales del país guatemalteco, donde registra que el Pacaya continúa acercándose ahora a 600 metros de la aldea El Patrocinio y El Rodeo. Se encuentra el flujo de lava más cercano, mientras que tenemos también que uno de los flujos de lava del volcán se detuvo. ¿Qué tal si vemos el reportaje? Uno de los dos flujos de lava que avanzaban producto de la actividad del volcán de Pacaya se ha detenido y el segundo continúa movilizándose de forma lenta a 600 metros de la aldea El Patrocinio en San Vicente, Pacaya. Actualmente autoridades realizan un monitoreo en el área debido a que a través de una ruptura el magma continúa expandiéndose, aunque aún se desconoce el rumbo que tomará. Y el día sábado 3 tuvimos otro nuevo flujo, ¿verdad? En este caso una alimentación bastante fuerte, donde se podía ver un flujo de lava bastante fluido. Nos hemos percatado de que prácticamente la fuente de alimentación es mínima, ¿verdad? Siempre seguimos teniendo flujos de lava desde la fisura, pero actualmente no se encuentran así dirigiéndose hacia las comunidades en mención. Autoridades piden que las aldeas, El Rodeo y El Patrocinio se mantengan en alerta, debido a que los flujos de lava que se acumulan podrían avanzar hacia ambas comunidades en los próximos días. Como lo mencionaba, la fisura sigue activa, en este caso la de flanco oeste. Los flujos de lava alcanzan longitudes de 1.200 metros, ¿verdad? Actualmente. Sin embargo, estos todavía aún falta que se defina qué ruta, digámoslo así, podrían seguir, ya sea en diferentes direcciones, ¿verdad? Derivado de que ya llegarían a la planicie, en este caso de desborde, y ahí ya definiríamos hacia dónde se dirigiría. Además, se ha establecido que la actividad del coloso se mantiene con explosiones moderadas que provocan columnas de gases y ceniza, los cuales se expanden en las comunidades aledañas e incluso al sur. Señores, y sin dudas de gran preocupación es la que se está viviendo en Guatemala a esta hora debido a los flujos de lava del volcán de Pacaya que continúan acercándose cada vez más a las aldeas del Patrocinio y el Rodeo. Ayer en nuestra nota informativa estuvimos emitiendo nuestra transmisión de anoche de 3 horas, estuvimos emitiendo la alerta donde más de 500 familias están tratando de hacer una evacuación voluntaria debido a los registros de actividad creciente del volcán. Imágenes que usted está viendo en nuestra plataforma a esta hora, en nuestra transmisión directo, es cortesía gracias a una de nuestras seguidoras que vive muy cerca de la zona. Su nombre es Aida García. Ella nos reporta desde Belén en Amatitlán. Justamente Aida nos envió este video y también las imágenes que estamos poniendo. Gracias Aida por confiar en Café con Noticias y gracias a todas las personas que sin dudas confían cada día en nuestra plataforma. Es la información que tenemos a esta hora. Seguimos informando. Lo más importante es que todas las personas
que residen cerca de la zona de riesgo del volcán de Pacaya, sobre todo las aldeas más próximas, donde los flujos de lava ya se encuentran a unos 600 metros, es que por favor tengan preparado su mochila de 72 horas y si usted se encuentra en una zona de riesgo, no dude en escapar, no espere a último minuto. Miren, es importante que las personas protejan sus vidas y que no esperen a último minuto, como les decía, para escapar. Estos momentos, como les decía y como mencioné hace varios días, estoy mencionando, el departamento de la CONREC ya tiene habilitado más de 14 albergues donde usted puede estar refugiándose. En estos albergues, los únicos requisitos que se está exigiendo para entrar a ellos es que las personas vengan con sus documentos de identificación personal, que por favor no vengan en estado de embriaguez ni tampoco ingieran ninguna bebida alcohólica ni drogas ni nada por el estilo, y mantener los protocolos sanitarios para prevenir la expansión de la COVID-19. Estos son los únicos requisitos que exige para entrar a estos 14 albergues que están habilitados ya, abiertos entre las 5 de la tarde y las 8 de la mañana del siguiente día. También, si usted está en estos momentos en riesgo o ve alguna información importante que quiera darle a conocer, puede marcar el 119. El 119 es el número que está habilitado las 24 horas del día para que usted se comunique con la CONRED en tiempo real. Gracias por confiar en nosotros, gracias por confiar en Café Manoticias. Como siempre, nosotros vamos a continuar esta cobertura informativa de costa a costa, sin cesar, de mundo a mundo, como decimos nosotros, pero para llevarles a ustedes la información primera y precisa de lo que está viviendo Guatemala, la emergencia nacional que está viviendo ese país debido al incremento de la actividad volcánica, sobre todo del volcán Pacaya, que hasta esta hora, como les decía, la última información que tenemos es que los flujos de lava ya se encuentran a unos 600 metros de la aldea El Rodeo y del Patrocinio. Es la información preliminar que tenemos a esta hora. También, noticia de último minuto, es que más de 500 familias están iniciando el ingreso a voluntario a los albergues y refugios habilitados por la CONRED. Y nosotros, si usted tiene alguna información importante y nos hace saber, puede contactarnos a través vía WhatsApp con nuestro teléfono, es +55 48 99 816 26 73. Es el número de nuestro estudio. Si usted tiene alguna información importante y relevante, vive cerca de la zona o no reside en la zona y tiene algo importante, algún dato que agregar, lo puede hacer, nos puede contactar. Es importante para nuestra comunidad y para nosotros informar a la comunidad. Lo puede hacer nuevamente, repito el número, +55 48 99 816 26 73. También está disponible y habilitado nuestro correo electrónico cafematv@gmail.com. Ahí puede encontrarnos y enviarnos imágenes, videos, información, todo lo relevante que usted necesita y que nosotros necesitamos para informar a la comunidad. Gracias por la sintonía, sigan con Café Manoticias, seguimos nuestra cobertura informativa sin parar.